la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble, por 4 años consecutivos, lleva a cabo el proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio Histórico, en el marco del Día Internacional de los Monumentos. El objetivo principal de este proyecto es el de fortalecer la identidad de la población mediante la implementación de acciones de mantenimiento de monumentos históricos y su revaloración a través de manifestaciones culturales de sensibilización y toma de conciencia de la población para la preservación del patrimonio cultural. Es así que desde el año 2016, el Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble, en coordinación con instituciones públicas y privadas, realizaron el mantenimiento de la Casa de Clorinda Mato de Turner, el Jardín 88 en la Plaza Limajpampa y el Colegio Educandas, con la intención de reflexionar y alentar a la colectividad sobre la toma de conciencia acerca de la importancia de los bienes culturales, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se precisan para su protección y conservación. El presente año, con la intención de cumplir el objetivo planteado, se ha elegido el monumento histórico de la época republicana del Arco de Santa Clara y el muro prehispánico de Chajnapata, monumento y ambiente urbano monumental elegido dentro del vasto patrimonio cultural del Cusco. Este año, en el programa este que tenemos, el proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio Histórico, estamos interviniendo en la limpieza y desanización de 2 importantes monumentos del Centro Histórico del Cusco. Uno es el muro del Colegio Ciencias, que tiene una asociación pues con el Capañán, que va con Tizuyo. En esa oportunidad tuvimos la gran aplicación, intervención y colaboración de los alumnos del glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Luego, eso ha tenido lógicamente una supervisión nuestra de la Dirección Desconcentrada para esta limpieza. De esta manera se estableció un proceso participativo entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la institución educativa del Colegio Ciencias para la protección y defensa del patrimonio cultural inmueble. Podemos resaltar dentro de las actividades desarrolladas las charlas y talleres de sensibilización a los alumnos para promover la toma de conciencia en la protección del patrimonio cultural del Centro Histórico del Cusco. Igualmente se realizó el concurso de composiciones históricas referentes al Arco de Santa Clara. Los alumnos tuvieron circuitos culturales, exposiciones de fotografías, y efectuaron la limpieza y mantenimiento de los elementos líticos del muro prehispánico de Chajnapata, que en época inca conformó el camino al Contisuyu, los cuales posiblemente ascendían hacia las zonas del Cerro Picchu por el noroeste. Chajnapata es el topónimo denominado a una de estas plataformas sobre las que se levanta el glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Ese proyecto nos permite involucrar a la población, no solo a autoridades, sino también a la empresa pública y privada. En esa oportunidad el Colegio Ciencias ha recibido unas charlas de sensibilización sobre cuál es el concepto de patrimonio, por qué la importancia de su revaloración y de su protección. Es así que se les ha dado charlas y también se ha generado un concurso de ellos sobre el relato histórico del Arco de Santa Clara. Ellos, muy entusiastas y con la anuencia del director del Colegio Nacional de Ciencias, han intervenido pues muy activamente. La empresa privada también nos ha colaborado en la implementación de unas exposiciones de fotografías antiguas durante todo el transcurso de la historia de este monumento, de gran importancia para nuestra ciudad. Igualmente, en el monumento histórico de la época republicana del Arco de Santa Clara, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco realizaron una limpieza y mantenimiento. También estamos en la actividad de la limpieza del Arco de Santa Clara, un monumento como los pocos que hay de la época republicana en nuestro centro histórico. Es un monumento de data de 1835 a 36 y que fue pues en conmemoración a la Confederación Perú-Boliviana. Esto fue construido por el mariscal Andrés de Santa Cruz, entre esos años que ya mencioné, y que tiene pues una valoración especial por ser uno de los pocos monumentos republicanos que cuenta la ciudad del Cusco. Por la importancia que representa para el Cusco y el Perú, aprovecharemos en detenernos y escudriñar sobre la historia y significado del Arco de Santa Clara. Comenzaremos respondiendo la pregunta, ¿qué es un arco triunfal? El arco triunfal es una estructura arquitectónica que se originó en Roma para rememorar grandes triunfos militares por el que desfilaban los ejércitos triunfadores. Este arco, la importancia arquitectónica que tiene, que es una reminiscencia de los arcos romanos. Como nosotros sabemos, los arcos romanos fueron creados
para que pase el ejército vencedor después de una consigna o una batalla o una suerte de conquista en batallas que tuvieron ellos. Este arco de Santa Clara tiene dos partes, un cuerpo principal y un remate verticalmente. Tiene tres calles que son arcos de medio punto, dos peatonales y uno central que ahora se utiliza como vehicular. Antes estos arcos, pues en la época romana, eran para que pasen los ejércitos vencedores después de una lid. El arco de Santa Clara en el Cusco, como se mencionó anteriormente, fue mandado a construir por el mariscal Andrés de Santa Cruz en 1835, para conmemorar la Confederación Perú-Boliviana fundada el año de 1836, que duró hasta el año 1839, la misma que fue conformada por tres estados: el estado norperuano, compuesto por los departamentos de La Libertad, Amazonas, Guaylas, Junín y Lima; el estado surperuano, conformado por Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno, con su capital Tacna; y el estado de Bolivia, conformado por los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Según José de Mesa, el arco de Santa Clara es el más bello de los arcos construidos en esta época, de corte neoclásico con ribetes barrocos y concebido a la manera de un arco romano y realizado en piedra caliza. Parte del remate destaca un blasón principal tallado en la parte central superior, en el cual se muestra el escudo del Perú, conformado por tres cuerpos donde se tiene la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. El escudo lleva estandartes laterales y en la parte baja se observa cañones dispuestos en forma de aspa, y en la parte alta se aprecia ramas y un sol humanizado. En la parte inferior del escudo se tiene una inscripción que sigue la forma del escudo, que muestra las palabras República Peruana. ¿Pero quién es el personaje central que corona el arco? La escultura lleva un báculo en la mano derecha, viste una túnica y banda, posiblemente tallada por el artista cusqueño Ernesto Olaso Allende. La figura está flanqueada en el frente por dos cóndores líticos, destacando uno macho ubicado al lado derecho y el otro hembra. En la parte posterior se tiene dos antorchas con cuerpo tallado y flamas ondeantes que simbolizan el triunfo. Sobre el báculo que sostiene el personaje resalta un elemento peculiar. Se trata del gorro frigio, el cual es el símbolo internacional de la libertad y el republicanismo, y tiene sus orígenes griegos y romanos. Fue ampliamente utilizado en la Revolución de la República Francesa. Actualmente se puede apreciar esta representación en los escudos de varias naciones. Entre ellas podemos mencionar a Argentina, Bolivia, Cuba, Colombia, Haití, Nicaragua y El Salvador. En conclusión, la escultura central viene a ser la representación alegórica de la libertad y la nueva república que se quiso formar con la Confederación Perú-Boliviana. El proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio Histórico permite reflexionar y crear identidad en torno a nuestro patrimonio cultural inmueble, involucrando a la comunidad educativa y población en general. Ahora, cada vez que cruce por el Arco de Santa Clara, deténgase un momento y aprecie los detalles de este monumento histórico, símbolo de la unión y libertad.